Bueno, con respecto a la rendición de cuentas, veo que la gente de poco a poco va tomando ese empoderamiento. Sí, falta mucho que la ciudadanía no se limite simplemente a ser un actor de afuera y de afuera criticar, sin involucrarse, sin hacer uso de ese derecho de participar activamente. Recordemos que el artículo 95 dice que la ciudadanía en forma individual o particular participará de manera protagónica. ¿Qué es de manera protagónica? Siendo activo. ¿Para qué? Para ayudar a la formulación de planes, programas y proyectos junto con las autoridades. No dejar solo a las autoridades, porque la ciudadanía tiene ese derecho. Sí, entonces se ve que ya está queriendo haber ese empoderamiento. Falta muchísimo, porque solo son un grupo de ciudadanos. Y lo podemos evidenciar que el salón debería estar más repleto con ciudadanos, pero sin embargo ya hay ese inicio y eso es bueno. Y hay esa apertura de las autoridades municipales de articular a la ciudadanía y dejar que la ciudadanía ayude en la formulación de planes y ejerzan ese derecho como es este de la rendición de cuentas. Entonces, eso es fundamental, tanto el empoderamiento que empieza con los ciudadanos y la apertura que están dando las autoridades del GAS. Que la ciudadanía participe más activamente, no solo en estos eventos de rendición de cuentas, no solo en los presupuestos participativos, sino que participe en asambleas, que participen en audiencias públicas, que participen y que la ciudadanía se reúna y diga, elaboren planes, programas y presenten al municipio. Y que las autoridades den esa apertura constante, que las autoridades llamen. Aquí se evidenció que en una ordenanza y en algunos aspectos no comunican a la ciudadanía. Eso no es transparencia. Están en ese proceso. Entonces, ¿cómo transparentamos? Que las autoridades también llamen a la ciudadanía, que informen a la ciudadanía, que amplíen el horizonte de sus planes y programas y que la ciudadanía también puedan aportar para que la ciudadanía opine de sus ideas y después no solo le echen la culpa a las autoridades, sino que ellos sean parte de la solución, de los planes, de los programas y del progreso de cada sector, de cada parroquia, de cada cantón.